He tirado el corzo ahora una hora más o menos,
y acabo de terminar de desmontar todo el escenario y voy a bajar a comprobar a ver si encuentro la flecha y cómo ha sido el tiro, porque no he podido grabar el disparo. Estaba ya jugando el lance y no he podido correr la cámara, o sea que había que jugar el lance, tirar o grabar, y esta vez veníamos a cazar. Buenas noticias. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un cacho de pulmón, gotas de sangre y la flecha que lo ha cruzado por completo. Perfecto. Aquí está. Uy, qué bonito es. La entrada un poco trasera. Pero como estaba sesgado, lo tiré un poco de atrás adelante. A ver que si no, mi sombra no se ve. Bueno. Un corzo de 3 años. Bonito. No es muy largo. Me dio la sensación de que era más largo desde el árbol. Las rosetas bonitas. Bueno, pues aquí tenéis el corzo. Un corzo de unos 3 años. No le calculo que tenga más. Un corzo típico de los de la Vega. No suelen ser más grandes, la verdad que muy contento porque el lance ha sido precioso. Ha venido directo al paso al que lo estaba esperando, que fuera a cambiar de un lado del territorio a otro, y lo he podido tirar a 22 metros. Esta es la salida, lo he tirado cruzado, buscándole la salida a la pata contraria, lo cogí un poquito trasero y muy, muy, muy contento. Ahora voy a preparar la carne y luego pues a disfrutarla con los amigos. Desde mi Triestán, seguimos cazando, cazadores de los árboles.